con la firma de un protocolo de trabajo, donde es el primer paso que comienza para nosotros desde la Comisión y desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad, empezar a recaudar los testimonios, las historias, los relatos de las personas, compañeros, que fueron testigos del golpe cívico-militar que nos atravesó y que la historia desde hace 46 años y un poquito más también nos está haciendo vivir. La verdad que tener esos testimonios, esos relatos de quienes vivieron, de quienes fueron testigos, de los familiares, es importante guardarla en la memoria, como siempre decimos y coincidimos con la universidad. Mantener viva la memoria se trata de eso. Bueno, la universidad ha puesto a disposición todo el equipo técnico y los profesionales que surgen de esta universidad para conformar ese archivo oral y tener los testimonios para que, por supuesto, más de mucho tiempo, 100, 200 años, se pueda seguir hablando de lo que pasó. De eso se trata, mantener viva la memoria y de revivir la historia. Daniela, ¿este archivo oral que va a estar disponible va a tener alguna proyección a nivel cultural, educativo? ¿Cuál es el impacto que ustedes esperan una vez que ya esté este material disponible? El material va a ser recaudado, va a ser resguardado en el Archivo Municipal de la Memoria y también en la Universidad Nacional de Río Cuarto, primero protegido y después, por supuesto, nuestra mayor intención y misión es hacerlo conocer a la sociedad, que la sociedad sepa qué pasó, cómo se vivió, cómo nos atravesó y cómo nos atraviesa hasta el día de hoy esa época nefasta que les tocó vivir a las personas que vivieron en ese momento. Y la expectativa está puesta en eso, en que las escuelas lo utilicen como material didáctico de estudio. Nosotros a través de la Semana de la Memoria, que ya es una ley provincial que la universidad ayudó a formar parte en esa ley, nosotros debatimos, discutimos, pero hay algo que no se puede cuestionar, fue un golpe cívico-militar. Y este archivo oral, esta información, esto que vamos a tener ahora, nos va a ayudar a fortalecer y a llegar a todos los ámbitos con ese mensaje.